pues está en cierta forma mal porque está vulnerando el compromiso que hizo con la ciudadanía que votó por esos diputados, entre comillas. Hay que analizar las facultades que tiene el legislativo dentro de la Constitución para ver si es preciso que hagan estos tipos de grupos. Hay que recordar que hicieron una alianza, pero de todos modos, en lo personal, yo pienso que está mal porque está vulnerando la voluntad y el compromiso de los que votaron por esas personas. Pues que está mal, porque son simples intereses ahí que se manejan dentro de los mismos partidos. Y me parece que son ahí intereses que están ahí un poco cooptados entre los grupos que se crearon dentro del Partido Duranguense, del Nueva Alianza y del Verde, que no tenían representatividad y no representaban mucho dentro del Congreso. Entonces, como el PRI tiene una sobrerepresentación en el Congreso, pues digamos que de cierta manera los mandaron para allá. No, pues es que a uno no... Bueno, a mí me da lo mismo que hayan cambiado, ¿no? De todos modos, para mí es la misma, de todos modos trabajo para mantener a mi familia. Es lo mismo, ni modo que porque ya se cambiaron no vayan a dar un poquito más o un poquito menos. Pues que están muy mal, como ya le comentaba, pues lo usan como puro trampolín político. Es para puro beneficio de ellos y el beneficio al final pues es para el PRI, ¿no? O sea, ellos mueven aquí políticamente lo que quieren, o sea, no hay... Como le quiero decir, no hay representatividad democrática en Durango, o sea, es el PRI, no hay otra. No hay otra representación, no hay por quién votar, no hay a quién ver, no hay quién voltear a ver, es el PRI. Pues está muy mal porque deberían de apoyar a su partido y como si no les tocó algún puesto y los otros se lo estaban ofreciendo, pues yo lo veo mal, que deben de ser fieles a su partido, es lo que me imagino, que se pongan a trabajar, si están ya en esos puestos y que hagan para la gente, no para ellos. Mire, yo creo que estas personas, cuando hacían su promoción, ellos estaban representando un partido, pero siempre ha sucedido de que no tienen la calidad moral para estar ahí. Muchos de ellos lo que hacen es que, mala comparación con los chapulines, se brincan de un puesto a otro, pero no tienen la calidad moral de estar ahí en el Congreso, en la máxima casa. Nosotros estamos confiando en la persona para que ellos luego se cambien a otros. Muy mal, ¿verdad? Me supongo que está muy mal.